Muy buenas noches, bienvenidos a este concierto que se titula Navidad de Disco. El cuarto concierto del ciclo, todas las músicas en cuatro cuerdas, y hoy, pues un día muy especial para todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos celebrando ya la Navidad, que se acerca con lo que sabemos hacer, que es música. Y tenemos hoy nuestras tres orquestas, más la Coral Santa María de la Victoria, ni más ni menos, que es la coral con más solera en nuestra ciudad, que nos va a acompañar. Ellos celebran su 50 aniversario, nosotros el 10º aniversario. Bueno, ¿por qué estamos de enhorabuena hoy? Porque después de 6 meses de trabajo, presentamos esto que está aquí, que es nuestro cuarto doble disco. Tienen que saber ustedes que tenemos 3 discos más que hemos grabado durante estos 10 años de trabajo. Y en ese doble disco, pues cada una de las orquestas, la orquesta infantil, incluye la Sinfonía de los Juguetes y una pieza de Duke Ellington. La joven orquesta incluye música de cine, Una noche en el museo, Star Wars, de la factoría Pixar, Toy Story, Cars, Ratatouille, Leyendas de Pasión. La orquesta de cámara incluye la suite de Rutter, que pueden ustedes escucharla esta noche aquí en el concierto. La suite de Holberg, de Grieg, La muerte del ángel, de Piazzolla, un tango espectacular. Y acaba el segundo disco con el danzón número 2 de Arturo Márquez. Esto podrán ustedes disfrutar, el que lo desee, en el descanso, que tenemos un montón de discos ahí para el que quiera celebrar con nosotros este trabajo que hemos hecho durante 6 meses. Bien, y también estamos celebrando que hoy se presenta también unos nuevos directores, un equipo nuevo con esta orquesta infantil. Ellos van a hacer igual que hemos hecho también nosotros, presentar un poquito cada una de las obras para ponerla en valor, y ya vamos a dejar a la orquesta infantil y a Beatriz Claudio para que empiece el concierto. Gracias. Se escucha. Bueno, da igual. Buenas noches a todos, yo soy Beatriz Claudio y como en todos los conciertos vamos a comenzar con una breve explicación antes de interpretar cada obra. La primera obra se llama Vela Boca Porca, que como bien su nombre indica, es una danza en la que apareció en la República Checa en 1830. Su compositor es Emil Waldefeld, en el que nació en Alsacia, Francia, y que proviene de una familia de músicos judíos. Su historia es que se trasladó a París y allí pues comenzó su estudio hasta su vejez. Y nada, esperemos que os guste. Thank you.
Ahora vamos con una pieza compuesta por Johannes Brahms, compositor romántico, y esta pieza en concreto es un vals. El vals es una pieza que en el siglo XVIII llegó a su esplendor, nace desde, o llega desde otro estilo de baile llamado volta, que está basado también en tres tiempos. Y algo también anecdótico es que esta pieza en concreto tiene un tema sonando de fondo que siempre es un villancico, Le Chant des Monts, creo que es, algo así, y espero que les guste.
Thank you.
de Tristan, guitarra 145. Letra de Capilar y música, como ha dicho, de... ¡Ay, perdón! No está el micrófono. Que luego el canal Málaga nos regaña. Es verdad, sí. Decía que la pieza que vamos a interpretar, Let It Snow, de Julie Stein, escrita en 1945, letra de Camilán y la música de Julie Stein, como hemos dicho. Música de Hollywood, grabada en el 45 también, y fue el éxito más popular, número uno de la lista de Billboard en 1946. Una de las canciones más grabadas de todos los tiempos. Y está considerada una canción de la Navidad, pero en ningún momento en la canción original aparece la palabra Navidad. Así que vamos a disfrutar ya de Let It Snow. Gracias. Disculpen, el micro. Mr. Santa, el siguiente tema de Pat Ballard, una adaptación del propio Thor de Mr. Sandman, grabado en 1954 y está incluido en diferentes películas como Regreso al Futuro y Halloween. Esta historia que cantan en esta canción hace referencia a ese duendecillo que aparece por las noches y nos echa ese polvito para que podamos dormir, y gracias a ese polvito pues dormimos, y de eso se trata la letra. Vamos a escuchar ya Mr. Santa, gracias. Thank you.
micro. Vale, siguiente pieza, Happy Holiday y White Christmas. Dos piezas del compositor I. Berlin, uno de los mejores compositores de Estados Unidos. Nació en 1888 y murió a los 101 años. Hizo un montón de espectáculos de Broadway, 1.500 canciones, 15 películas de Hollywood, 20 espectáculos de Broadway. Y Gershwin dijo de él que era el mejor compositor jamás existido. Gershwin no era cualquiera. Pues nada, vamos a interpretar ya Happy Holiday y White Christmas. Gracias. El micro, menos mal que tengo aquí los ayudantes. Ya hemos acabado con la joven orquesta, con esta pieza, La marcha Radetzky. Los que tengan el nuevo disco verán en la portada una orquesta, que casualmente es esta, y un fondo muy bonito. Tan bonito es que es la sala Musikverein de Viena, donde tuvieron la ocasión de tocar ellos
el verano pasado. Eso va en la portada del disco que ustedes tienen a la salida y el descanso que pueden tenerlo. Bueno, pues el concierto, como tradicionalmente se hace cuando toca la joven orquesta aquí, pues acabamos con la marcha Radetzky. Se llama Radetzky porque está escrita en honor de un militar del Imperio Austríaco, un mariscal, el mariscal Radetzky, en 1848. Y el compositor, ni más ni menos que Johann Strauss padre, el rey del vals. Es uno de los himnos de Austria y de la Navidad y del Año Nuevo. El día 1 pues, podrán ustedes escuchar esta pieza también, no en directo, como aquí, pero bueno, por la tele. Y la tradicional participación del público es que cuando llegue un momento, pues yo le daré la entrada a ustedes y como siempre, como todos los años que nos acompañan, pues ustedes lo harán muy bien, como siempre. Así que vamos a disfrutar ya de la marcha Radetzky, de Johann Strauss. Gracias. Thank you.
Bueno, comenzamos la segunda parte con la orquesta de cámara, los mayores del proyecto, que van a interpretar una obra que está incluida en el doble CD que tienen ustedes ahí a la salida y han tenido ahora también el descanso, la suite de John Rutter. John Rutter, compositor inglés, director de coro, arreglista, nació en 1945, está todavía vivo, y sus obras, eminentemente para coro, son muy conocidas en todos los coros del mundo, y esta obra, que es menos conocida, la hemos rescatado y es una de las obras de nuestro repertorio. Una suite, tiene cuatro movimientos, son danzas y nos pinta muy bien la Navidad sin ser de Navidad. Entonces vamos a ver en el segundo movimiento de nevar, cerca de la chimenea, estamos calentitos ahí, pues vamos a escuchar cómo nieva fuera en ese segundo movimiento. En el tercer movimiento también un movimiento lento, muy bonito, con solos de viola y de violín. Primer movimiento, un movimiento rápido y brillante, igual que el último. Así que vamos a disfrutar ya de la suite de John Rutter. Gracias.
¿Verdad que han escuchado ustedes de nevar en el segundo movimiento? Que estaba nevando, vamos. Sleigh Ride de Leroy Anderson, compositor estadounidense que nació en 1908. Escribió muchísima música ligera, música para películas de Hollywood. John Williams, el famoso compositor de bandas sonoras, dijo que era uno de los más grandes maestros americanos de la música orquestal ligera. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood incluso, y cada una de sus obras son muy inspiradas. Tiene incluso una obra para máquina de escribir y orquesta. O sea que, fijaros. También fue dibujante de cómics, y eso nos da un poco de idea de lo ocurrente que era. En esta obra nos presenta una carrera de trineos, y evidentemente en toda carrera de trineos tenemos que tener a alguien que lleve el trineo y un reno, ¿no? Bueno, pues la orquesta... Tenemos un aplauso para Pablo, que va a ser el conductor del trineo, que tiene su látigo ahí. Y nuestro compañero Álvaro, que va a ser el reno. A ver. Viene pertrechado. Disfruten de Sleigh Ride. Gracias. Thank you.
última parte del concierto. Bueno, para nosotros es un lujo cerrar nuestra temporada de este año, celebrando el décimo aniversario, teniendo aquí nuestra coral Santa María de la Victoria. Y voy a leer un poquito algunas notas, porque ya que no viene en el programa, lo vamos a decir aquí, ¿verdad? La coral Santa María de la Victoria fue fundada en 1969 por su actual director emérito, Manuel Gámez López. Sabemos que don Manuel Gámez se ha muerto esta última temporada. Su labor principal es difundir la música coral tanto en la capital como en la provincia, pero también ha actuado en ciudades de toda España y en ciudades europeas. Ha colaborado en diversas orquestas, entre ellas la Orquesta de Retevisión Española, el Conjunto Mozarteo de Salzburgo, la Bética Filarmónica de Sevilla, la Hispanium Symphony Orchestra, la Sinfónica Provincial de Málaga y la Orquesta Filarmónica de Málaga. Tiene un amplio repertorio de música religiosa y profana a capela y con orquesta. Desde 2016, la dirección la ostenta José Eugenio Vicente Téllez, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Posee los siguientes premios. Primero, y medalla de oro del certamen de Habaneras de Torrevieja en el 77, Francisco Vallejo, Torrevieja 77, Manuel de Falla, Granada en 78, segundo premio en Polifonía, Torrevieja en 82 y Ciudad de Málaga a la mejor labor musical en el año 88. Yo creo que hay que recibir con un fuertísimo aplauso que están celebrando su 50 aniversario y la Coral Santa María de la Victoria. Bueno, mientras se sitúa el coro ya por completo, les informo que en el programa no está incluida esta pieza que es Festival Christmas de Leroy Anderson, el mismo compositor del que hemos hecho esta obra tan divertida, Sleigh Ride. El Festival Christmas aglutina diferentes villancicos de todo el mundo en esta pieza que vamos a hacer ya junto al coro. ¿Están situados? Thank you.
O Tannenbaum, popular alemán, uno de los villancicos europeos más conocidos y tiene su origen en el siglo XVI, en el que se canta alrededor de un abeto. La verdad es que me trae recuerdos de mi infancia, porque mi familia por parte de mi padre son alemanes y cuando yo era pequeño cantaba esta canción con mi abuelita. Así que vamos a cantar todos, el coro y nosotros tocar, esta canción de O Tannenbaum. Gracias. Thank you.
Bueno, la siguiente pieza, tradicional de Navidad, Noche de Paz, que tiene una historia un poco bastante curiosa. En el año 1818, un párroco que se llamaba Mor se rompió el órgano de su iglesia, la iglesia de San Nicolás. Entonces se le ocurrió hablar con un músico, el señor Gruber, para que compusiera un villancico para guitarra y coro. Ese villancico para guitarra y coro es el que cantamos en Noche de Paz ahora, vamos a cantar. Entonces es curioso porque no fue una cosa premeditada, sino que fue una cosa improvisada debido a la avería de ese órgano. Bueno, pues una de las canciones más interpretadas y grabadas en la historia de la música y, por supuesto, en Navidad no podía faltar nuestra Noche de Paz. Pues ya se acabó. Qué lástima, ¿verdad? Se llega al final. Bueno, acabamos con el Aleluya del Mesías, el oratorio de Händel, drama religioso del compositor alemán, realmente
desarrolló su actividad a partir de los 27 años en Inglaterra, pero bueno, se considera alemán. Y nada, todos los músicos del proyecto Pro Música, la orquesta de cámara y el coro, les deseamos ¡feliz Navidad! Gracias.